Señora secretaria, señor oficial de acta, activamos la votación. Unanimidad. Lo acaban de ver. Ese era el momento en el que todos los diputados de la Asamblea de Ceuta daban el sí al inicio del proceso para municipalizar el servicio de limpieza. De este modo se va a crear un grupo que estudiará durante tres meses si la gestión directa de la limpieza pública y recogida de residuos es lo mejor, no solo para la calidad del servicio, sino también para la ciudad autónoma. Buenas noches, noticias en la televisión pública. La plantilla del centro de educación infantil El Cornetín ha vuelto a concentrarse este jueves. La empresa Kidsco lleva tres meses sin abonarles sus salarios. Por ello van a empezar a preparar una huelga indefinida. Kidsco paga ya. 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 Los musulmanes de están celebrando hoy el nacimiento del profeta. Una fecha muy especial en la que se recuerdan los valores inculcados por Mahoma. Vamos a ir a la mezquita para escuchar a, a, al imán que habla un poco de la biografía del profeta. Los niños hacen los cánticos sobre eh, la vida del profeta y es una velada donde los musulmanes, pues, eh, eh, reforzamos esa relación entre nosotros y nos acercamos a las enseñanzas de nuestro profeta Muhammad. Tejiendo con el corazón. Ha entregado esta mañana a la Fundación Gallardo todo un cargamento de artículos hechos a mano destinados a estimular los sentidos de los mayores. Una iniciativa que ha llamado, llamado Tejiendo para el Recuerdo y que surge tras colaborar con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Diferentes cosas para que trabajaran para, para estimular los, los sentidos, los estímulos de, la, de, la, de los usuarios. ...y sabiendo que aquí en la Fundación Gallardo... ...también había personas que lo podrían necesitar... ...pues pensamos en seguir haciendo este, este proyecto... ...lo llamamos Tejiendo para el Recuerdo". "...todas las terapias y actividades que realizamos... Eh, ...de cara a mantener el estado cognitivo... ...y la calidad de vida de nuestros usuarios... ...pues todas las colaboraciones y todas los, todos los, las ayudas... ...que podamos tener por parte de otro tipo de entidades... ...como en este caso, pues son bienvenidas por nuestros usuarios". Una comisión va a estudiar cuál es la mejor manera de prestar el servicio de limpieza, así de forma directa o indirecta. Este órgano va a estar integrado por políticos y técnicos. Es el camino que marca la norma. Tocaba crear la comisión. Hasta en dos ocasiones este grupo parlamentario trajo la legislatura pasada el intento por crear esta comisión. Creo que este es un paso correcto. Eh, hay que reconocerlo. Evidentemente nosotros no vamos a oponernos a ese estudio. Aunque se auguraba el consenso, era esperable la discusión. No sobre el punto, sino sobre la limpieza. Es cierto que por diferentes circunstancias y sobre todo en los últimos tiempos, el servicio ha decaído bastante. Me gustaría que la hora responsable nos explicase si cree que existe algún tipo de responsabilidad política. El responsable político es el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas Responsable para los localistas de AUPAR a Ceuta al ranking de las ciudades más sucias. Muchas provincias de, la, de, de España están en una situación más o menos similar. Yo creo que no somos, no somos tampoco los únicos, ni somos la ciudad, obviamente, ya se lo adelanto, más sucia de España. En el otro flanco del salón de plenos, Vox ha sacado a relucir que el portavoz socialista es trabajador de trace para sembrar la sospecha de intereses entrelazados. Yo, señor Redondo, le invito hoy aquí públicamente, si usted tiene otra vez el turno de palabra, que usted aclare aquí qué tipo de intereses tiene el Grupo Parlamentario Socialista. Con la empresa que actualmente tiene el contrato. Como usted mismo acaba de confirmar, eh, no es parte en esta, en esta cuestión, pues porque forma parte de esa empresa. A pesar del cruce de acusaciones. También los debates porque terminamos votando todo lo mismo. Unanimidad. La comisión que el Pleno ha aprobado constituir tiene un plazo de tres meses para elaborar la memoria sobre la que fundamentar, jurídica, económica y laboralmente, cómo es mejor que se preste el servicio de limpieza. El tiempo apremia. El contrato actual con traje termina el 30 de enero. Y la Asamblea ha aprobado también el calendario laboral de 2024, similar al del presente ejercicio, exceptuando que el Día de Ceuta no será festivo. Además de las fiestas clásicas se incorporan como festivos San Antonio, la fiesta del sacrificio y la fiesta de fin de Ramadán. Porque estamos reflejando la diversidad cultural de nuestra ciudad. Que es un calendario pues que refleja verdaderamente la diversidad cultural que tenemos en nuestra ciudad. Entendemos que recoge la pluralidad y la diversidad de nuestra ciudad. Eso nos define como una ciudad que se está entendiendo, una ciudad que empieza a entender y a respetar su diversidad. La única voz discrepante. Los festivos que deben aparecer como locales serían, efectivamente, el día 13 de junio y, por supuesto, el día de Ceuta. Era la enmienda de Vox, disconforme con que el día de Ceuta no se conmemore haciéndolo festivo. Mohamed Mohamed Ali Duas ha tomado posesión de su escaño por el MDIC. Es funcionario de prisiones y sustituye a Abdelkader Abdeselán, que hace unos días renunció a su acta. Prometo servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputado de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Y el Pleno de la Asamblea también ha aprobado la propuesta del Partido Popular para rechazar la tramitación de una ley de amnistía en clara referencia a las condiciones impuestas por los independen independentistas catalanes para que sean exculpados de sus condenas como promotores de un referéndum ilegal y apoyar así una más que probable investidura que mantendría Pedro Sánchez en la Moncloa. Votaron a favor de la propuesta PP y Vox. El MDIC se abstuvo y votaron en contra de rechazar la tramitación de esa ley, el PSOE y Ceuta ya. Primero, rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito. Segundo, considerar que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución y compromete a todos los poderes para su cumplimiento. Tercero, animar a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas y dar traslado de estos acuerdos a las diferentes instituciones de nuestro Estado. El PSOE en el Gobierno y fuera de él siempre lo encontrarán haciendo del diálogo, siempre dentro del marco constitucional, porque entendemos que, que la herramienta para mejorar la convivencia entre catalanes y el resto de España, esa es la única herramienta que tenemos, que es la Constitución y el diálogo. En cualquier caso, apoyaremos su propuesta. ¿Saben por qué? Por responsabilidad. Porque Vox siempre va a estar del lado de los españoles para defender la unidad de la patria, la igualdad de todos los españoles y la prosperidad de todos los españoles. El Partido Popular, desde luego, no puede decir lo mismo y hoy lo ha escenificado de una manera nítida y clara. Y no nos parece apropiado que nos hagan debatir una propuesta que les envían y que, permítanme decirle, a los ceutíes se la trae al pairo. Esta propuesta que ustedes han divulgado por todos los ayuntamientos. Y tiene usted a la extrema derecha para eso. Ahí la tiene. Creo que Feijó les agradeció públicamente, tanto en sesión plenaria como en aquella manifestación de Madrid, el apoyo de Vox. Ahí los tiene. Cójale usted a la manita y sigan caminando porque son los mismos que de, de la anterior legislatura. En este próximo mes de octubre, el gobierno de la ciudad va a abrir los pantanos para que se puedan utilizar como zona de ocio, recreativa o deportiva. Lo ha anunciado el consejero de fomento en el pleno de esta mañana a partir de una propuesta del Grupo Socialista que ha sido aprobada por unanimidad para crear zonas recreativas en los merenderos y mejorar los senderos de la ciudad. Entendemos que esto pues, crea oportunidades para el crecimiento económico y la generación de empleo en nuestra comunidad. Y es muy triste, señor Ramírez, que desde su gobierno pues, no le den la importancia que se merece a estos lugares que tanto bien pueden hacer a los eutíes. Y por todos los puestos en este argumentario, el Grupo Parlamentario Socialista proponemos, proponemos al Pleno de la Asamblea la mejora de las zonas de los merenderos y la creación de áreas de, de, ocios, de ocios en estos espacios verdes. Esto no solo envejecerá nuestras áreas verdes, sino que también las convertirá en destinos atractivos para que las familias pasen tiempo juntas, fomentando el fortalecimiento de los lazos familiares. Eh, leída la propuesta eh, realizada por el Grupo Socialista, nosotros vamos a votar a favor. Evidentemente, nosotros no actuamos de manera sectaria. Nosotros siempre vamos a apoyar todas aquellas propuestas que sean beneficiosas para el conjunto de, de los ciudadanos, vengan del de, grupo político que venga. Consideramos que lo más importante es empezar. ...por el mantenimiento y el cuidado de nuestros montes... ...sentar las bases para contar con nuevas zonas de ocio... ...en las condiciones en las que están actualmente... Mucha, ...muchas de las zonas verdes de la ciudad... ...por llamarlas de alguna manera... ...puede resultar casi que temerario. Vamos a apoyar la propuesta... ...que, que estamos trabajando en un plan de actuación específico... ...para los dos montes de, principales que tenemos en... ...bueno, los que tenemos en, en nuestra ciudad... ...también creo que un, un hecho importante... ...y que seguramente durante el mes de octubre sea una realidad... Eh, y aprovecho para decirlo, es la apertura de, de los dos pantanos, tanto el del infierno como el renegado, al objeto de que cualquier persona pueda disfrutar de los mismos y pasear. Ya tuvimos ayer una reunión con Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y ya hemos prácticamente diseñado el borrador de convenio de colaboración para que esa apertura, por así decirse, para, mí, para la actividad física, recreativa y deportiva, sea una realidad durante este mes de octubre. La Comisión Informativa de Sanidad va a estudiar la propuesta de Vox de ampliar la horquilla del cribado de detección precoz del cáncer de mama a partir de los 40 años. Vox ha propuesto ampliar la horquilla del cribado a mujeres de entre 40 y 75 años dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama. Teniendo claro que el diagnóstico precoz es la mejor fórmula para luchar y vencer al cáncer de mama, desde Vox creemos que es muy necesario que las mujeres de nuestra ciudad también tengan la posibilidad de acceder a este tipo de recursos preventivos. La diputada socialista y oncóloga de profesión, Haran Ahmed, ha explicado las razones por las que en estos momentos la horquilla de los cribados está situada entre los 49 y 69 años. El por qué no adelantar. O retrasar o incluir más pacientes simplemente porque se han hecho numerosos estudios clínicos en los que se ha demostrado que la mamografía, que es el método de cribaje, es la mamografía, es la prueba fundamental, ha demostrado que reduce la mortalidad en este grupo de pacientes entre los 49 y los 69 años. Más allá de esa horquilla, los datos son totalmente inconclusos y deja al profesional sanitario la decisión de incluirlas o no. La explicación profesional de AMED ha contado con el beneplácito de los presentes. En cualquier caso, MDIC y, y Ceuta ya han apuntado contra el partido que ha propuesto ampliar el cribado. Y que tras propuestas aparentemente positivas siempre esconden algo. Por lo tanto, nuestro voto en contra... Escuchar hablar de cuestiones sanitarias a Vox, a un partido que ha llegado a solicitar que se deje a personas sin acceso a servicios sanitarios, es... Insultante. Finalmente se ha decidido con una transaccional del PP llevar el asunto a la Comisión Informativa de Sanidad para que sea estudiado. Que se someta a la propuesta a la, a la Comisión Informativa de Sanidad para recabar los informes sanitarios especializados que sean necesarios. No tenemos ningún inconveniente en aceptar esa transaccional. Y el Gobierno va a crear un plan de trabajo que termine con la brecha digital en Ceuta propuesta del MDIC, que ha logrado la unanimidad del Pleno. El Pleno de la Asamblea ha dado luz verde a la elaboración de un plan de trabajo decidido y enérgico para acabar en Ceuta con la brecha digital, una propuesta presentada por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Ni se llega a quienes realmente lo necesitan y cuando llegan muchas veces no cumplen la función que tienen. Al igual que es evidente que esto hace que una buena parte de la población se quede atrás en el aprendizaje y con ello... Que la desigualdad no solo se mantenga, sino que muchas veces incluso crezca. Un asunto debatido ya en varias ocasiones durante la legislatura anterior, que se presenta como uno de los principales retos para esta y que ha conseguido el apoyo unánime del arco parlamentario. El PSOE de Ceuta, tengo que dejar claro que está comprometido a respaldar y promover estas medidas para el beneficio de toda la comunidad. Vox, además de apoyar la moción, ha hecho una aclaración a la ciudadanía. La brecha eh, digital, como digo, existe en todos los sectores sociales, pero lo que está fallando en las administraciones públicas es la conculcación del derecho de opción a las personas físicas de poder relacionarse con las administraciones públicas de una forma híbrida, bien de forma electrónica o bien de forma presencial, como así viene recogido en la legislación. Por su parte, Ceuta ya ha aprovechado para dar un tirón de orejas al gobierno. Permítanme que sea yo la voz discordante. Hay que tirarles un poco a ustedes de la oreja. Es que no creen en estas cosas ustedes. Es que en septiembre del 2020 se aprueba aquí por unanimidad de todos los grupos políticos un plan de desarrollo y cohesión digital. No han hecho nada. Y el Partido Popular para recordar que desde Procesa ya se ha puesto en marcha un programa de formación en esta línea para todos los Ceutíes. En estos momentos tenemos siete módulos de formación puestos en marcha y nos va a permitir formar casi a 30.000 personas, con lo cual podemos ocupar todo el universo de las personas que estamos... Eh, de las que estamos hablando en estos eh, momentos. Unas acciones que para el MDC son desconocidas para una amplia parte de la ciudadanía, por lo que ha instado al Gobierno a que se se publiciten de manera adecuada para llegar a todos los segmentos poblacionales afectados. Solo el MDIC precisamente ha apoyado la propuesta de Ceuta ya de constituir una comisión para la reforma del Estatuto de Autonomía. Vamos a seguir luchando por ser comunidad autónoma, pero mientras ustedes sigan en el no ante esta justa aspiración, cumplimos con nuestra obligación como representantes políticos de explorar lo voy a volver a subrayar, de explorar vías alternativas para que Ceuta deje de estar rezagada, algo que nadie niega. Ah, mientras usted pide año tras año cambios en un estatuto o en leyes de presupuesto, desde el Gobierno central lo que, lo que se hace es actuar ejercicio tras ejercicio para garantizar la estabilidad y futuro de nuestra tierra con nuevas medidas transversales, mejoradas estrategias... Perdón, refuerzo de las buenas relaciones con el país vecino y apuestas de índole económico. Nuestro voto va a ser en contra. No creemos para nada que tengamos que avanzar a esa fórmula que, que, defiende, que defiende en estos momentos eh, Ceuta ya y, como digo, siempre que lleva algo oscuro en todas y cada una de las propuestas de índole nacional que presenta este grupo. Nuestro voto va a ser totalmente en contra. Nosotros también vamos a votar en contra de la propuesta, sobre todo porque creemos que el actual Estatuto de Autonomía tiene todavía muchas posibilidades de desarrollo. La plantilla del Centro de Educación Infantil El Cornetín ha vuelto a concentrarse para denunciar que llevan tres meses sin cobrar. Este servicio lo presta la empresa Escuelas Infantiles Kidsco para el Ministerio de Defensa. Así las cosas van a empezar a preparar una huelga indefinida. La empresa, pese a recibir, y eso nos costa, llamada del Ministerio de Defensa obligándoles a que el dinero que ingresa al Ministerio de Defensa en Ceuta sea para pagar las nóminas de los trabajadores de Ceuta, incumple el, el, la directriz del Ministerio de Defensa, incumple el deber que tiene de pagar las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras de esta guardería y nos obliga a seguir concentrándonos, pero no ahí nos vamos a quedar ahí. Ya podemos informar de que los trabajadores se van a reunir con este sindicato, con Comisión de Obreras, para eh, empezar a preparar el derecho a huelga que van a, que se, al, al que se van a acoger estos trabajadores. Vamos a convocar una huelga, en principio indefinida, eh, donde veremos cuáles son las mejores opciones y ya os informaremos de qué día se inicia la huelga. ...porque los trabajadores no aguantan más". Ya, que "...ya estamos todos un poco cansados... ...está afectando a nuestra vida... Eh, ...hay compañeros que dependen únicamente de este trabajo... ...y claro, si nosotros venimos y hacemos nuestra jornada laboral... Eh, ...al 100% nosotros nos gustaría recibir el 100% de la empresa... ...visto lo visto la empresa no está cumpliendo... ...y no nos queda otra que seguir luchando por lo nuestro... ...y si tenemos que hacer huelga, huelga... ...si tenemos que seguir concentrando... ...nos seguiremos concentrando... ...y haremos lo que tengamos que hacer... ...hasta que recibamos pues, el cobro dentro del 1 al 5... Como ponen convenio y, y que todo sea 100% correcto. Jornada de Puertas Abiertas en Huerta Tellez para mostrar el cambio de la zona. Pasa este fin de semana y tiene como objetivo dar a conocer la tranquilidad que se vive ahora y que nada tiene que ver con la que fue hace años durante la ocupación de los edificios. Es difícil olvidar el suceso ocurrido en 2017 en Huerta Tellez, cuando 206 viviendas fueron ocupadas. Un suceso sin precedentes en nuestra ciudad. Nada tiene que ver la situación de hace seis años con la actual, en la que la zona permanece tranquila, como cualquier barriada, y las viviendas comienzan a tener salida. Actualmente tenemos unos 38 propietarios viviendo ya, pero ya tenemos 50 vendidos que están a los trámites de hipoteca, compra-venta están finalizando, así que esperamos que este mes llegará a los 50 vecinos. Para ello se ha realizado un trabajo que ha durado años. Bueno, lo que nos encontramos, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, fue un panorama muy desolador, no puertas, no sanitarios, y bueno, eh, durante este año y medio hemos invertido una cantidad de dinero para dejarlos tal como se ven ahora. Y el resultado es lo que se quiere enseñar por parte de la promotora de los edificios con la jornada de puertas abiertas que se celebrará este fin de semana. Los ciudadanos que conozcan el cambio que ha dado esta promoción desde que desembarcamos hace dos años. ¿vale? Ya están los pisos terminados, tenemos ya cerca de 45 familias viviendo aquí y por lo que me transmiten estas familias están muy contentos de haber comprado con nosotros. Animan a todo el que esté interesado a pasarse por la zona y comprobar su situación actual. Y los usuarios de la Fundación Gallardo han recibido esta mañana un cargamento de artículos hechos a mano por la asociación Tejiendo con Corazón para estimular sus sentidos y poner una nota de alegría en su rutina terapéutica. Tejiendo con Corazón ha entregado esta mañana a la Fundación Gallardo todo un cargamento de artículos hechos a mano destinados a estimular los sentidos de los mayores, una iniciativa que han llamado Tejiendo para el Recuerdo y que surge tras colaborar con la Asociación de Familiares de Alzheimer. Hicimos diferentes cosas para que trabajaran para, para estimular los, los sentidos, los estímulos de, la, de, la, de los usuarios. Y sabiendo que aquí en la Fundación Gallardo también había personas que lo podrían necesitar, pues pensamos en seguir haciendo este, este proyecto, lo llamamos Tejiendo para el Recuerdo. Tres cajas repletas de manguitos sensoriales, juegos de tres en raya, dominó, parejas y tableros multifunción servirán a los usuarios para llevar a cabo terapias de prevención del deterioro cognitivo. ...todas las terapias y actividades que realizamos... Eh, ...de cara a mantener el estado cognitivo... ...y la calidad de vida de nuestros usuarios... Pues, todas las colaboraciones y todos los... ...todas los, las ayudas que podamos tener... ...por parte de otro tipo de entidades... ...como en este caso... ...pues son bienvenidas por nuestros usuarios... ...porque siempre eh, ayudan a, a salir un poco... ...de, de, de esa rutuna, rutina terapéutica". Un gesto el de esta asociación... ...que supone un aliciente para los propios usuarios. El, el agradecimiento te lo devuelven por... Te lo devuelven por mil y viniendo de, de un gesto tan, tan cariñoso y, y hecho con tanto esfuerzo por parte de ellos, eh, más todavía eh, los, los mayores son personas muy agradecidas y, y sobre todo el tema emotivo, sentimental que, que es recibir un regalo por parte de, de una persona, eh, eso para ellos es fundamental. Unos usuarios que además saben valorar bien el trabajo que conlleva la elaboración de cada uno de estos detalles. Precioso, precioso. Y unas manos tenéis. Que, que vamos, que es admirable. Todo lo que sea, esa mano, eso no tiene con qué pagarlo. No se paga, no se paga. No, si lo sabré yo, que estoy harta de hacer con esa mano. Este jueves es un día importante para la comunidad musulmana. Se está celebrando la festividad del Maulid, o lo que es lo mismo, la conmemoración del nacimiento del profeta Mahoma. Desde la noche del miércoles y durante toda la jornada del jueves, la comunidad musulmana celebra el nacimiento del profeta. Solemos ir a la mezquita para escuchar a, a, al imán que habla un poco de la biografía del profeta. Los niños hacen los cánticos sobre eh, la vida del profeta y es una velada donde los musulmanes pues eh, eh, reforzamos esa relación entre nosotros y nos acercamos a las enseñanzas de nuestro profeta Muhammad. Es un acontecimiento muy importante para los musulmanes que hacen balance de sus acciones durante todo el año. Un momento para nosotros espiritual que nos acerca a las enseñanzas de nuestro profeta. Nosotros ahora hacemos un balance de nuestras acciones durante todo el año y si nos hemos. Eh, pues eh, alejado un poco ese momento de volver a estas enseñanzas y la verdad lo pasamos también en familia, viendo vídeos sobre su biografía, al igual que en los colegios, pues trabajamos eso, la vida del profeta, los valores. El Maulida es el día 12 del tercer mes del calendario lunar, una fecha en la que los creyentes se acercan a su profeta y además se refuerzan las relaciones familiares. Y con motivo del 97 aniversario de la concesión de la medalla naval a la Compañía de Mar de la Unidad Logística 23, el coronel Juan José Contreras Garrido ha disertado en las murallas reales sobre su historia bajo la denominación Compañía del Mar desde 1415. Voy a tratar de hacer una hipótesis de investigación histórica, voy a tratar de fundamentarla para llegar a unas conclusiones y mi hipótesis son de que la antigüedad... Es de 1415, no desde 1741. Entonces, además de argumentarla, pues haré una comparativa con otras unidades de gran antigüedad, de reconocimiento español a la duda está, que una es portuguesa, creación portuguesa y luego pasa a ser española en 1580. Entonces, tiene que cumplir una serie de requisitos, que es lo que vamos a estudiar que yo creo que sí, que los cumple y hay que re reivindicar la antigüedad de esta unidad que para mí es la más antigua de las Fuerzas Armadas. Y hoy jueves también se ha vuelto a realizar una nueva visita guiada a la cueva y abrigo de Benzú. Un amplio grupo de personas ha podido conocer qué esconde este yacimiento sobre el pasado y las técnicas utilizadas para poder estudiarlo. Son ya 20 los años que se lleva estudiando la cueva y el abrigo de Benzú. Ha habido numerosas publicaciones sobre la zona que hoy ha sido visitada por 30 personas a las que los arqueólogos de la Universidad de Cádiz han explicado su historia. En qué momento se ocupa por primera vez el abrigo, que es de hace 300.000 años, hasta cuándo se está ocupando de manera interrumpida, que hasta hace unos 70.000 años, quiénes eran los que estaban ahí, cómo era el paisaje, cómo era... ...a nivel de paisajístico y medioambiental... ...esta zona donde nos encontramos... ...cuando el abrigo estaba siendo ocupado... ...intentar eh, que ellos puedan imaginarse... ...cómo debió ser la vida eh, en este sitio... ...hace 300.000 años". También se han dado a conocer las técnicas... ...que se han ido desarrollando... ...para investigar lo que ocultan las rocas del abrigo... ...métodos pioneros que sirven de cara a otros yacimientos... ...de la misma naturaleza. "...una técnica, una metodología pionera en el mundo de la arqueología, que, en el que hemos tenido que usar primero ácido clorhídrico y acético que no funcionaba y después micropercutores de aire comprimido. Básicamente el, el, el material quirúrgico que usan los odontólogos los hemos aplicado al yacimiento para ir obteniendo, para ir sacando esas piezas arqueológicas que están en el interior de la brecha y poder estudiarla. Eh, a posteriores. Con estas visitas a las que se ha limitado la asistencia a 30 personas por motivos de seguridad y en las que se han completado las plazas, se pretende acercar todos estos estudios científicos a la población. Y la intención es conocer y enseñar a la ciudadanía quiénes somos, qué hacemos en el yacimiento y qué datos obtenemos y la importancia y relevancia que tiene este abrigo para la Ciudad Autónoma de Ceuta, para su historia. ...pero también para la historia de la humanidad... ...durante la prehistoria". Eso sí, aún queda mucho que conocer... ...sobre este yacimiento clave en la prehistoria de Ceuta... ...y que ha sido declarado un bien de interés cultural. "...hay todavía mucho por excavar... ...creemos que también todavía puede que vengan nuevas generaciones... ...hay trabajo para nuevas generaciones... ...para que puedan seguir profundizando en el conocimiento... ...y nosotros, bueno, seguiremos aquí... ...mientras que la ciudad autónoma nos siga apoyando... ...que nos consta que siempre hemos recibido el apoyo... De, de la ciudad y del Instituto de Estudios de Ceutíes y, mientras tanto, la Universidad de Cádiz seguirá aquí investigando. Hace 11 años que el Ceután no se enfrenta en partido de liga al Melilla. ¿Volverán a verse las caras este domingo? El Ceuta y el Melilla se reencuentran este domingo a las 6 de la tarde en el Murube después de más de 11 años sin enfrentamientos oficiales entre los dos primeros equipos de las ciudades autónomas. Fue en la temporada 11-12 la última vez que se midieron en Segunda División B, aquella temporada de infausto recuerdo para la entonces denominada Asociación Deportiva Ceuta, que sufrió un descenso administrativo y su posterior desaparición por las deudas contraídas por el club presidido por José Antonio Muñoz. Aquella temporada en la que la entidad ceutí tomó la insólita decisión de que los jugadores y el cuerpo técnico dirigido por Sergio Lovera residieran fuera de la ciudad y se entrenaran en San Juan de Adnalfarache, viniendo a Ceuta solo para disputar sus partidos como local. En el encuentro de la primera vuelta, el 17 de diciembre de 2011, el Ceuta se impuso al Melilla por 1 a 0 con gol de Pereira en el minuto 11. En la segunda vuelta, en la penúltima jornada disputada el 6 de mayo de 2012, el Ceuta perdió en el Álvarez Claro por 3 a 1. Guzmán Casaseca cortó distancias para los blancos en el minuto 70 cuando ya perdían por 3 a 0. Pese a todos los problemas económicos y las protestas de los futbolistas que se arrodillaban antes de los partidos para reclamar los impagos, el Ceuta salvó la categoría, acabando en el decimotercer puesto a tres puntos del descenso. El Melilla, por su parte, terminó aquella campaña quinto, a seis puntos de los puestos de playoff de ascenso que disputarían Cádiz, Balompédica Linense, Lucena y Jaén. A partir de ahí, la Asociación Deportiva Ceuta desapareció y tomó el relevo el Atlético de Ceuta, que luego pasó a denominarse Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club. Tocó recorrer una larga travesía por el desierto de la Tercera División hasta lograr el doble ascenso que metió al equipo en Primera Federación once temporadas en las que Ceuta y Melilla nunca coincidieron. Ceutíes y melillenses sí que se han visto las caras muy recientemente en la pasada pretemporada, en la denominada Copa Autonómica. En el choque de ida el Ceuta ganó en el Murube por 1-0 con gol de Aisar. Y en la vuelta se impuso el Melilla por 1-0 con gol de Vini, haciéndose con el título el cuadro melillense en la tanda de penaltis. Y aunque el Ceuta llega al choque como líder y el Melilla como penúltimo, el capitán del equipo melillense cree que su equipo tendrá opciones en el Alfonso Murubé. Un equipo que tiene unos automatismos de fútbol muy definidos, donde trabaja magníficamente, tanto con balón como sin balón, y sabemos que nos van a exigir mucho. Vamos a tener que... ...que competir y correr como auténticos... ...deportistas, pues, hablándolo bien... ...y sabemos de la dificultad del partido... ...pero, eh, ya te digo, eh, un hándicap bueno es que ya los conocemos... ...sabemos también las debilidades... ...y tenemos que, que intentar aprovechar eso... ...en plena temporada ya... ...y hemos visto que un equipo que está... ...en la clasificación en lo más alto... Eh, ...que ha demostrado estar ahí por algo y... Y, ...pero como he dicho antes, ya los conocemos... ...sabemos de, de su forma de jugar al fútbol... Eh, ...y tenemos que intentar pues nosotros con nuestras armas que las tenemos... ...lo único que nos falta es creérnoslo yo creo... ...ahora mismo estamos en una situación que sea el equipo que sea... ...nosotros tenemos que mirarnos a nosotros primero... ...se abre el déficit que nos falta... ...y en cuanto consigamos soltarnos y yo creo que conseguir eso... ...podríamos competir contra cualquier equipo... entonces es una buena piedra ahora mismo en el camino, pero es importante también para nosotros para demostrarnos si estamos capacitados para estar en esta categoría. Y el Polillas cayó por 1 a 0 en el campo del Atlético Melilla y quedó eliminado a las primeras de cambio de la Copa Federación. El Polillas Atlético no pudo clasificarse para la siguiente eliminatoria de la Copa Federación tras perder por 1 a 0 ante el Atlético Melilla en la prórroga. Los Ceutíes que juegan en Regional Preferente compitieron ante un rival de tercera división, llegando al final de los primeros 90 minutos con empate a cero. Pero en el tiempo extra, se decantó la balanza para los locales. El cuadro Ceutí salió al césped de la espiguera sin complejos, defendiendo con orden y esperando su momento para intentar sorprender a su rival. Así fueron pasando los minutos hasta llegar al 90. En la prórroga y nada más comenzar la misma, Cisé anotó el único tanto del encuentro que les sirvió a los melillenses para lograr una victoria que les mete en la siguiente ronda. Sabíamos que íbamos a venir aquí a sufrir, ellos iban a tener el balón, está claro que, que nosotros con un día de entrenamiento in, algunas semanas hemos tenido dos, pero bueno, hemos sabido aguantar, hemos intentado por lo menos hacer lo que hemos podido y, y, y bueno, bastante contento la verdad, no con el resultado, pero bueno, el comportamiento y, y la actitud de los míos, la verdad que más no podemos hacer. Y ya está, es eh, lo que hay y, y no podemos bastante que nos hemos media a una tercera división. Unos 50 técnicos se han dado cita en el salón de actos de la Federación de Fútbol de Ceuta para participar en la segunda jornada de actualización Real Federación Española de Fútbol UEFA dirigida a entrenadores con licencias nacionales. El coordinador de selecciones y adjunto a la dirección deportiva de la Federación Española, Francis Hernández, el entrenador nacional Rafael Escobar y el de la Agrupación Deportiva Ceuta, José Juan Romero, fueron los ponentes. El Sindicato UGT ha informado de que la Federación de Fútbol de Ceuta ha sido condenada por el juzgado de lo social número uno de Ceuta, declarando la nulidad del despido de una trabajadora por vulneración del principio de indemnidad e igualdad. A consecuencia de las reclamaciones planteadas por salarios y adaptación a la jornada laboral, así como por mostrar su disconformidad con un acuerdo para la modificación del convenio colectivo que había negociado Comisiones Obreras. La territorial tendrá que readmitir a la trabajadora e indemnizarla con 7.500 euros por daños y perjuicios. Y el torneo de TUS TENIS CESIF CEUTA, que se celebra este sábado en el Club de Tenis CEUTA, va a incluir además partidos de una nueva modalidad de tenis, el pickleball y también de deportistas adaptados. El torneo de touch tenis de Chief Ceuta incluirá más atractivos que el de la propia competición de esta modalidad del deporte de la raqueta. Durante toda la mañana del sábado en horario de 9:30 a 14:30 horas en las pistas del Club de Tenis Ceuta se instalará una pista de pickleball una nueva modalidad deportiva que ha integrado entre sus actividades la Federación de Tenis de Ceuta. También serán protagonistas los usuarios de plena inclusión que participarán en la modalidad de deporte adaptado y pondrán de manifiesto lo aprendido con las monitoras de la Escuela de Tenis. El mismo día del torneo de Toast Tennis, el sábado 30, es el último día de validez de la licencia federativa de tenis de la temporada 22-23. Ya ha comenzado el periodo para poder renovarlas y darse de alta para la presente campaña. Por tanto, quien quiera participar en el próximo torneo McDonald's Ceuta en las pistas de la Marina, que se va a celebrar del 4 al 8 de octubre y cuyo plazo de inscripción concluye el próximo lunes, debe haber renovado o obtenido la licencia de la temporada 23-24 antes de que finalice el plazo de inscripción. La nueva licencia estará validada para poder participar en los próximos campeonatos y torneos de pickleball, disciplina que la federación pretende impulsar. Conocemos ya la previsión del tiempo para los próximos días. Mañana viernes se mantienen las temperaturas que no bajan de los 20 grados y el viento que seguirá siendo de levante. Los cielos se presentarán nubosos. El sábado lucirá el sol sin cambios en las temperaturas y con viento que seguirá siendo de componente este. La biblioteca Adolfo Suárez acoge en estos momentos un encuentro del novelista Ignacio Martínez de Pisón con sus electores. Es la segunda vez que este zaragozano está en nuestra ciudad. En esta ocasión ha venido para promocionar su última obra, Castillos de Fuego, ambientada en la primerísima posguerra española. Es la última de una larga lista ya de novelas. Escritor apasionado por los primeros años que sucedieron a la Guerra Civil Española es representativo del movimiento hiperrealista contemporáneo. Evoca Martínez de Pisón por su focalización en el siglo XX y su amor al detalle, al Galdós del XIX. Será un novelista que era testigo de su época, que es algo que también yo aspiro a ser. La, la idea de que los lectores del futuro, cuando quieran saber cómo fue la España de la segunda mitad del siglo XX, a través de mis novelas puedan más o menos percibir el aroma de esa época, del mismo modo que a través de las novelas de Galdós sabemos cómo fue el siglo XIX. En tiempos de evanescencia como los que corren, la suya es una apuesta por subrayar de dónde ven. Para saber dónde estamos. Es que es muy difícil que nos entendamos a nosotros mismos como sociedad del presente si no echamos la vista atrás y miramos cómo, cómo éramos en el pasado. Su próxima obra se distinguirá de las anteriores por una componente autobiográfica que, seguro, volverá a sumergir al lector en el siglo pasado. Pues hasta aquí lo que ha sido Noticia en Ceuta. Mañana volvemos con más información. Pasen buena noche. Adiós.